Villahermosa, Tabasco. Guión: el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que habrá borrón y cuenta nueva en el caso de los adeudos por concepto de luz, pero llamó a sus paisanos a cumplir de aquí en adelante porque si no, nos desacompletamos. Al encabezar un acto público en la Plaza de Armas de la entidad, ante vecinos de diferentes municipios, con pancartas de bienvenida y peticiones, también recalcó que contra viento y marea se construirá la refinería y habrá mucho trabajo, y pidió su apoyo para reactivar la exploración y perforación de pozos petroleros. López Obrador sostuvo que se sacará adelante a la industria petrolera nacional desde Tabasco, la cual, dijo, va en picada, por lo que la nación necesita de todo el respaldo para reactivarla. Igual que en 1938 se rescató el petróleo, este 2018 se requiere rescatar a la industria petrolera con apoyo de tabasqueños, de campesinos y ejidatarios de las tierras donde se extrae el petróleo, así como técnicos e ingenieros petroleros, añadió. Al presentar el programa de gobierno para esta entidad, indicó que 80.000 jóvenes serán capacitados en talleres y empresas con becas, y se invertirán 3.500 millones de pesos. También se otorgarán becas a 3.500 estudiantes de licenciatura de escasos recursos, así como a 106.000 jóvenes de bachillerato, que recibirán 800 pesos mensuales. López Obrador adelantó que se construirán 3 nuevas universidades públicas en la entidad, y se dará continuidad al programa Próspera en beneficio de 175.000 familias de Tabasco, quienes seguirán recibiendo becas para niños de primaria y secundaria. Los adultos mayores recibirán 1.274 pesos mensuales, el doble de lo recibían, y se entregará ayuda a discapacitados en situación de pobreza. Ante simpatizantes de los diferentes municipios que la esperaron desde temprano, abundó que se apoyará la agricultura, la ganadería y el campo. Desde el próximo año, precisó, se sembrarán 150.000 hectáreas de árboles frutales y maderables como cacao, coco, plátano, tamarindo, naranja y limón. A los dueños de pequeña propiedad y ejidatarios, indicó, se les apoyará con árboles para que sus tierras produzcan, así como con 5.000 pesos para cada jornal. Además, recalcó que se pretende generar 54.000 empleos el próximo año. Entre los invitados al evento se encontraba el abuelo del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, Fernando Coello Pereda, quien consideró que todos los mexicanos deben cerrar filas a favor de Andrés Manuel López Obrador para bien de México y los mexicanos, y que se espera todo de él en la presidencia de la República.